Saludos, muchachos, vamos a echar un ratillo. Os he hablado en algunos de estos vídeos sobre, bueno, consciencia, más allá y demás. Os he dado algunos apuntillos sobre el fantástico mundo de los sueños. Este fantástico mundo de los sueños quizá tenga un competidor entre, bueno, esta realidad nuestra que quiere saber algo más de eso, del otro lado. El mundo de los espejos es, ya digo, tan misterioso y enigmático como el mundo de los sueños. Quizá muchos autores han querido, bueno, a lo largo de la historia, han querido reflejar distintas historias, distintos apuntes sobre sus experiencias, sobre sus investigaciones o sobre su consciencia sobre estos temas del otro lado. Quizá, bueno, ya digo, cada uno basándose en sus experiencias o incluso en sus intereses, unos suyos y otras, bueno, por mandato, pues quizá hayan querido ocultar dentro de este o aquel cuento de princesas, como os dije, bueno, en ese vídeo que hice sobre los cuentos de hadas y demás, pues quizá, ya digo, siempre queda un tufillo a algo para los que quieren ver un poquito más allá. Uno de los, bueno, de los enigmas y de los asuntos que marcan muchas veces todos estos temas de, bueno, del otro lado del espejo es, bueno, esos espíritus, esos entes que, bueno, habitan, ya digo, al otro lado del espejo. Quizá, bueno, incluso hay, bueno, formas en las que nos remiten a que esos mismos espejos roban el alma o guardan el alma de seres malignos, de seres diabólicos, o incluso, bueno, que nos pueden robar el mismo alma a nosotros. Quizá uno de los espejos más famosos, bueno, de la historia, por decirlo de alguna manera, en este ámbito, quizás sea aquel maravilloso espejo de aquella reina de Blancanieves. Aquella reina que, bueno, incluso en versiones modernas, bueno, aparece como esa reina que en realidad lo que quería era esa eterna belleza, esa eternidad bajo un cuerpo bello, al menos a nuestros ojos. Esos cuentos que nos reflejan que quizá la forma, una de las formas de robarnos el alma es eso, dejarnos prendados del espejo, de la belleza que nos muestra el espejo, olvidándonos de la belleza espiritual, la belleza que escondemos todos dentro. Hay muchas formas de ver, ya digo, todo esto del otro lado, distintas dimensiones, distintas formas de ver que hay algo más que lo que percibimos con, bueno, con estos cinco sentidos, que solo nos hacen ser un animal más, incluso con, bueno, innumerables animales que tienen, digamos, percepciones mucho mejores que las nuestras, a cualquier nivel, tanto de oído como de tacto, como de ondas electromagnéticas de distintas formas e incluso a todos los niveles. O sea, todo eso la ciencia lo tiene de sobras comprobado. Entonces, el que nosotros no veamos, no oigamos, no sintamos otros mundos no significa evidentemente que no existan. Ya digo que hablando de, bueno, de ese otro lado del espejo, de, bueno, esas dimensiones que puede haber en, más allá de nuestro mundo real, por decirlo de alguna manera, hay, bueno, una ligera muchachita en diversas historias que, bueno, aunque no cuenta como que era una princesa, en realidad sí jugó una vez a un juego por, no por ser princesa, por llegar a ser reina. Precisamente ese juego lo llevó a cabo en, bueno, en la segunda parte de ese libro que escribió Lewis Carroll. Bueno, era un seudónimo este Lewis Carroll, pero bueno, Alicia en el País de las Maravillas tuvo una segunda parte. Alicia al otro lado del espejo y lo que sucedió allí, me parece que se llama algo por el estilo. En esta, bueno, en esta ocasión Alicia, precisamente meditando en su habitación sobre qué hay, lo que estamos hablando, qué puede haber al otro lado del espejo, qué hay en el mundo del espejo. Quizá eso, meditando, se dio cuenta que simplemente podía haber, más allá de este mundo material, como aquella reina, simplemente meditando podía ver qué había en el otro lado. Quizá
ese mundo de todo al revés, ese mundo que nada tiene que ver con lo que nosotros creemos que es real, sino quizá todo lo que nosotros creemos que es real es irreal, y en ese otro mundo es real aquello y esto es irreal. O sea, es todo, bueno, es una forma de parafrasear, por decirlo de alguna manera, pero creo que me habéis entendido. Entonces, lo que podemos ver, ya digo, con esta historia de Alicia al otro lado del espejo, es que quizá todos buscamos escapar de este nuestro yo, este que nos hace a veces, o demasiado a veces, no ser tan felices como deberíamos de ser, como, bueno, una conciencia viva y libre. Quizá hay que enfrentarse a la meditación muchas veces. Hay muchos amigos que, bueno, me preguntan medio casi dudando que si medito. Bueno, yo creo que hay muchas formas de meditar y cada uno seguramente que tiene su método, pero sí que hay mucha, bueno, hay mucha parafernalia en todo esto, al igual que, por ejemplo, en el mundo de los sueños, esto de los sueños astrales y demás. Bueno, la mayoría de la gente, ya digo, lo que cuenta de que hace esos viajes astrales, esos sueños que tienen, estos los que cuentan es que viajan a otros planetas, que ven otros mundos. Bueno, quizá para mí todos los sueños astrales, al igual que la meditación, van encaminados en el mismo sentido. No tratan de mostrarnos ningún mundo que está ahí fuera, ni ahí arriba en los planetas, ni en ese mundo en el que, bueno, nos quieren centrar de alguna manera. Quizá esos viajes astrales, esos viajes al otro lado del espejo, simplemente lo que tratan de hacernos es mostrarnos nuestro interior. Un viaje a nuestro interior en el que veamos que somos mucho más grandes que, bueno, que ese reflejo que refleja un espejo. Como aquella reina creyó que toda la belleza estaba en lo que mostraba aquel espejo. Quizá le robó su alma. Igual que quizá nos la han robado a todos en la actualidad, bueno, todos por decirlo de alguna manera, siempre creo que nos escaparemos algunos, porque aunque os dije, ya digo, en el vídeo este de los cuentos de hadas y demás, os dije, bueno, pues sí, que en realidad, aunque nos han contado muchos cuentos de hadas, hoy las niñas ya no quieren ser princesas, pero en realidad lo que pasaron de, quizá, de querer ser princesas, es a querer ser, bueno, tanto niñas como niños, esa reina que buscaba esa eterna belleza de, bueno, ya sabéis, un animal u otro, esa reina fue la que dejó como mito para gran parte de la población del mundo hoy en día, para lo que lo importante es eso que ven en un espejo, no es lo que ven dentro de las almas que se cruzan a diario. No les importa nada más que, bueno, aparentar con esa máscara que, bueno, uno u otro se puede poner. Quizás, ya digo, que la meditación es una forma de entrar en contacto con nuestro otro yo. Es una forma de enfrentarte a tu otro lado sin miedo, sin ninguna cadena, sin ningún, bueno, observador. Solo tú y tu interior, lo que de verdad sientes, lo que de verdad piensas, lo que de verdad sueñas, no lo que te impone, bueno, el pintarte, el ponerte, el tener para estar bello, bueno, con este cuerpo animal. Quizá de que aprendamos a de verdad meditar y aprovechar quizá esos, bueno, esos sueños astrales, por decirlo de alguna manera, que mucha gente tiene, en observar de verdad dónde estamos. Ya digo, no hay nada que haya allá afuera que no puedas encontrar dentro, y hasta que no lo encuentres dentro, creo que más lo tenemos para encontrarlo fuera. Ya sabes, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Eso que os cuento siempre, muchachos, que somos uno, que soy otro tú.